Amigos, seguidores de la página Unión Ecuador, qué gusto saludarles en este lunes, hoy que estamos precisamente ya casi a finales de este mes de julio, iniciando nuestra semana y, por supuesto, compartiendo nuestro segmento de entrevistas siempre con invitados especiales. En esta ocasión tenemos, a través de la página Unión Ecuador en Facebook Live, la presencia del economista Carlos Jaque Flores. Él es director de Seguridad Integral Sostenible de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Economista, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, muchas gracias César, un gusto volvernos a encontrar por este medio. Aprovecho el espacio y mandarle antes que nada un fraterno saludo a los compañeros guardias que siguen día a día en las puertas trabajando por nuestra universidad para proteger, así como al personal de la Dirección de Seguridad Integral Sostenible que también se encuentra precautelando la seguridad y salud de toda nuestra comunidad universitaria. Perfecto, gracias por aceptar la invitación a este diálogo que mantendremos precisamente para conocer un poco más sobre este trabajo que se viene haciendo. Una vez que el COE Nacional permitió algunas acciones, lógicamente en esta pandemia, ha ido paulatinamente en algunos cantones, en la mayoría, por no decir casi todos, han cambiado el semáforo de rojo a amarillo, algunos con incidencia positiva, otros con alguna incidencia no tan positiva. Pero sin embargo, de acuerdo a eso y de acuerdo a las autoridades a nivel nacional en cuanto a la educación superior, también en la universidad se han tomado las acciones correspondientes de acuerdo al semáforo amarillo en el Cantón Manta. ¿Qué acciones han sido esas, mi querido economista? Sí, César, efectivamente la mayoría del país cambió a amarillo. Evidentemente la pandemia ha golpeado mucho y lamentablemente hemos tenido pérdida de vidas humanas. Pero también el otro sector que está muy afectado es la economía. Entonces, existe la necesidad de reactivar esta y por eso también las decisiones de los cambios del COE Nacional, una vez que han dejado de estar saturados los sistemas públicos en algunas ciudades, se ha podido hacer esto. Y esto gracias a que la gente en alguna forma ha ido aprendiendo a vivir con estas medidas de bioseguridad para evitar el contagio masivo. En este sentido, bueno, efectivamente el Cantón Manta, que es donde está nuestra matriz de la universidad, así como algunos cantones donde están nuestras extensiones, cambiaron amarillo para el caso de Manta el 11 de junio y en base a ello nuestra máxima autoridad, nuestro doctor Miguel Camino Solórzano, rector de nuestra universidad, emitió una directriz para un retorno progresivo y paulatino a las actividades laborales presenciales en la universidad, respetando todas aquellas decisiones que dan las autoridades en la materia, como es el COE Nacional y el COE Cantonal. Perfecto. ¿Y cuáles han sido esas acciones? Entiendo que se han ido aplicando paulatinamente para el retorno, en este caso, o quienes de pronto vuelven a ingresar a la universidad, porque en este caso no, ustedes tienen que ver mucho con la bioseguridad. Quien aplica el tema retorno también es otra dependencia de la universidad, mi querido Carlos. Así es. Bueno, sí, efectivamente, ahora tenemos un tema, antes era un tema de seguridad y salud ocupacional, ahora es un tema de bioseguridad, que se suma a lo que ya se venía trabajando con anterioridad. En este aspecto, nuestro rector también emitió un protocolo de bioseguridad para el ingreso, permanencia y salida de lo que son trabajadores, empleados, así como visitantes a los predios universitarios. Este protocolo nos da los lineamientos que se deben de seguir a fin de prevenir el contagio y propagación del coronavirus, para que estén seguros tanto nuestros servidores como toda la comunidad universitaria y las familias de ellos también. En este protocolo se contempla el ingreso, el tiempo de estadía, tal vez que la persona puede estar dentro, y la salida de los predios universitarios. Bueno, eso va atado también con un plan de retorno progresivo. Eso obviamente se ha venido coordinando con la Dirección de Administración de Talento Humano, la Dirección de Bienestar Universitario y otras dependencias que están involucradas dentro de los procesos para garantizar la seguridad y salud de nuestro personal. Efectivamente, el protocolo establece estos lineamientos y todo esto va coordinado con cada jefe de área, un decano o un director. Ellos, de acuerdo a sus necesidades institucionales, hacen un programa o un cronograma de retorno de su personal. Antes que eso, tengo que aclarar, ¿no? Recordemos que nuestro semestre es netamente virtual, 2021. Por lo tanto, se priorice, como lo dice en la norma, el teletrabajo, pero existen actividades que requieren de presencialidad. En base a eso, nuestros decanos y directores programan el personal que requieren que se asista a labores.
Algunas de ellas, por ejemplo, mantenimientos de equipos, para evitar que cuando vaya el retorno ya pasemos a semáforo verde y pase esta etapa de la pandemia, los equipos no nos encontremos dañados. Y todo eso se le da el mantenimiento correspondiente, de acuerdo a lo que lógicamente se coordina, como usted lo dice, con otras dependencias para que el personal ingrese, pueda darle calibración o mantenimiento, lo que sea necesario. Sí, ellos programan de acuerdo a la necesidad, verifican si es necesario algún técnico especializado, dependiendo de las labores que cumpla cada uno, cada función que tenga nuestros compañeros en la institución. Entonces programan, la dirección lo que hace es verificar a través de su médico, mediante la telemedicina, la situación en que se encuentra el compañero, si es un grupo vulnerable o no es grupo vulnerable, si es un grupo que se encuentra en riesgo o no está en riesgo. En base a eso se le comunica al decano o director, para que él pueda hacer un cronograma con conocimiento de causa de la situación. Aunque sabemos que nuestros jefes de área ya conocen a su personal porque se convive día a día. Trabajo universitario y cualquier trabajo es como tener una segunda familia. Entonces, ya nos conocemos de bastante tiempo y sabemos quiénes tienen alguna situación de salud y quiénes no. Pero esto corrobora por ya la información de un médico para que se pueda programar y que esta persona no se encuentre en riesgo, no tanto por el hecho de que se pueda contagiar en la universidad, porque la universidad no es un área de contagio, porque no es un hospital, no es un laboratorio. Más bien es para precautelar la seguridad de ese compañero, de la comunidad universitaria y de su propia familia. Perfecto. ¿Hay algunos equipos que se utilizan para permitir el ingreso en distintas empresas e instituciones cuando una persona va a hacerlo? En la universidad entiendo que también se aplican las normas de bioseguridad con termómetros digitales y cuestiones así. ¿Qué equipos utilizan, director? Sí, efectivamente, y como lo establece el propio protocolo de bioseguridad, nosotros contamos con termómetro digital para poder hacer un mejor control por las dimensiones de los predios. Se centraliza el ingreso por una sola puerta. En este caso, para la matriz, por ejemplo, es solo la puerta 1. Entonces, generamos en temas de seguridad un cuello de botella, un embudo, en donde podemos tener un control de las personas que están llegando a la institución. Y en base a eso, se les aplica el protocolo. Tenemos marcados los puntos de distanciamiento en el piso, de color azul, a 2 metros de distancia cada uno, para que puedan hacer la cola de espera, para que no estén aglomerados, cumpliendo así también con lo que dice el COE nacional y cantonal. Entonces, al llegar la persona, se verifica si está dentro del cronograma, por ejemplo, en el caso de un servidor, se verifica si este está dentro del cronograma hecho por su decano o director y le corresponde ingresar en esa época y está obviamente habilitado y no está en riesgo para hacer este ingreso. Y se le procede, una vez verificado esto, a hacer la toma de la temperatura y de ahí pasan por un proceso de desinfección del calzado. También en el tema vehicular se procede a hacer lo mismo, que tenemos ingreso catonal y vehicular. Se verifica y también se tiene un equipo. Todos los lunes se desinfecta con los químicos, evitando la presencia de las personas para no afectarlas en su salud, de todo lo que son las áreas de ingreso y algunas oficinas. Entonces, cumplimos este protocolo de bioseguridad y constantemente el personal de la... esto lo hacemos con personal de la dirección y los compañeros guardias. Adicionalmente, tenemos personal de la dirección que está haciendo rondas permanentes dentro de los predios para verificar que se esté dando cumplimiento al protocolo, como mantener el distanciamiento, el porte de la mascarilla, entre otros. Perfecto. ¿Ha habido tal vez alguna persona que no haya querido aceptar el protocolo o toda la gente lo está cumpliendo tal como se ha establecido, mi querido director? En general, las personas están aceptando el tema. Al principio, todo cambio genera resistencia. Eso es algo del ser humano y es normal. Pero aquí tenemos que poner en la balanza. O me resisto a ese cambio o cuido mi salud. Entonces, yo creo que la gente está entendiendo que esto es por su salud. A la final, es un poco, tal vez, molestoso el tema de andar con la mascarilla todo el día porque uno siente que le falta el aire en su momento porque está respirando su propio dióxido. Y eso tal vez el compañero en el trayecto hasta llegar a la puerta cuando anda en su vehículo solo, bueno, se la retira, pero al llegar al predio ya se le solicita que se la coloque. Precisamente cuidarlo a él y al compañero que le está tomando la temperatura o al compañero que va a trabajar con él en la oficina o en el área que va a estar haciendo sus labores.
pero la mayoría del personal está haciendo trabajo en espacio abierto. Solo que se requiera se hace en oficinas, pero la mayoría son espacios abiertos, ventilados. Qué bueno, qué interesante realmente el tema y es bueno saberlo. Hay gente que de pronto necesita ya ir a recibir un documento físico de la universidad, qué sé yo, llámese este título, qué sé yo, otro documento que necesite. ¿Se está dando ese servicio y se está permitiendo, tal vez se está coordinando con, por ejemplo, con quienes tienen que recibir sus títulos que los necesitan? Sí, tenemos algunos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, puntualmente el tema de títulos. Se coordinó con Secretaría General este proceso. Ellos tienen un cronograma por carrera, van haciendo la entrega de títulos, precisamente para evitar la afluencia masiva. Porque recordemos que también nuestros COEs nos estipulan de no máximo 25 personas por vez. Entonces, se está haciendo este procedimiento en coordinación con Secretaría General. Ellos ya tienen su cronograma publicado en nuestra página ULEAM y van llegando los alumnos, bueno, exalumnos, ahora ya titulados, ya profesionales, y van y se les aplica el mismo protocolo que un servidor, porque este protocolo de bioseguridad aplica tanto para los servidores públicos como para los visitantes. Entonces, ellos pasan el mismo procedimiento de la toma de temperatura, la desinfección, y de ahí se dirigen a la Secretaría General para que allá también hay otros puntos de distanciamiento en donde tienen que ir esperando su turno. Y también hay supervisión en que eso se cumpla. Perfecto. Por ahora estamos en semáforo amarillo y es lo que permite o lo que determina el semáforo amarillo, lo que se está permitiendo, valga la redundancia. De acuerdo a cómo vayan cambiando las situaciones en el país y en el cantón estrictamente, entiendo que ustedes también pueden ir variando esa situación, director. Así es, este es un tema dinámico de acuerdo a cómo vaya avanzando el sistema de salud. Recordemos que el semáforo rojo en sus inicios primero era por no saber hasta qué grado tenía la pandemia. De contagiarse inmediatamente. También es porque los sistemas de salud pública estaban colapsados. Entonces, el problema es que al tener demasiados contagiados, no los puedes atender a todos y tiene que, lamentablemente, el médico, que es un héroe que está luchando día a día en los hospitales, le toca seleccionar entre lo dejo o no lo dejo vivir, porque llega un punto en que se colapsa el sistema sanitario. Entonces, precisamente cuando dejan de estar colapsados, y el sistema de salud empieza a funcionar, van cambiando estos semáforos. Y si llegara la eventualidad de cambiar a verde, como esto es dinámico, la universidad se va acoplando, pero siempre rigiéndose por las disposiciones de los COEs nacional y cantonal. Perfecto. Ahora, la vez anterior yo fui a la universidad y me pude percatar allí que se está utilizando un equipo bueno, hecho, entiendo yo, por la gente de la universidad, que me parece muy interesante, que con un frasquito de ¿cómo es?, de alcohol, alcohol en gel, o gel, lo utilizan con algo que con el pie uno puede manipular para no tocar el equipo y ponerse gel en la mano. ¿Eso fue hecho en el interior de la universidad? Cuéntanos un poquito de aquello, si conoce, director. Sí, eso fue fabricado en el área de la Dirección de Infraestructura, Obras y Patrimonio, también área de mantenimiento, lo fabrican, porque recordemos, pues somos academia y tenemos bastante gente con suficiente conocimiento para poder desarrollar este tipo de equipos. Y el equipo sí, lo que hace es evitar el contacto, porque ahí en su mayoría, ¿cómo nos contagiamos del virus? Si no es porque alguien nos estornudó de frente, que es normalmente como inició la pandemia, cuando esas gotículas cayeron al piso, al suelo, al escritorio, al papel o el mismo dispensador de gel, yo lo tomé con la mano y se lo di al amigo para que se desinfecte, y yo tenía el virus en ese momento en la mano, se lo estoy pasando. Entonces, precisamente evitar el contacto, el mantener el distanciamiento, permanecer con la mascarilla y no tocarse la cara, el no tocarse la cara es muy importante. Aunque a veces se pican los ojos o algún tema, la nariz, la boca, la misma mascarilla, pero eso es lo más importante. Eso de ahí nos previene mucho el contagio del virus. Entonces, este equipo sí, efectivamente, fue fabricado ahí precisamente para prevenir el contacto físico con algún equipo y, obviamente, entre personas, que es lo que tenemos que nosotros estar conscientes de hacerlo así. Excelente. Ahora, usted me decía que se está permitiendo más las actividades o la gente que llegue
que no esté encerrada, que esté al aire libre en vez de estar en una oficina encerrada. Y quienes les toca, por ejemplo, de pronto trabajar en máquinas como computador o algo por el estilo, imagino, mantienen el distanciamiento y por un tiempo determinado, director. Sí, efectivamente el tema es, bueno, el semáforo amarillo nos permite un aforo del 50%, como máximo, ese es el tope. La universidad no está a su 50% de aforo, está mucho menos. En ese aspecto, sí, si en una oficina antes teníamos 10 trabajadores, quiere decir que máximo, y de acuerdo a sus dimensiones arquitectónicas, podrían ser máximo 5. Pero se trata de evitar eso y los directores y decanos van programando para que no haya más de 3 en ese espacio, que mantengan una distancia entre sí de 2 metros cuadrados y obviamente con las debidas protecciones. Y hay en algunas áreas que se ha logrado establecer oficinas al aire libre en donde se trabaja y precisamente ahí se dan las ciertas reuniones que a veces se tienen que dar evitando la aglomeración de personas con suficiente distanciamiento, para evitar que esté encerrado la posibilidad de que alguien llegara con el virus, no estén encerrados en un cubículo y tampoco se utilizan los aires acondicionados en caso de que estuvieran encerrados en ese cubículo para que no haya la circulación del aire que podría estar propagando, porque hay algunos estudios que indican precisamente que si hay alguien con coronavirus en un restaurante, ponen el ejemplo, no sé si usted ha visto esta imagen, esa persona está al fondo y el aire que choca con la pared y recircula lo está llevando a las demás personas que están ahí pegadas en la mesa de al lado. Entonces, entre menos personas haya en un espacio confinado, es mejor. La mayoría de las actividades son mantenimiento de todas las áreas verdes, mantenimiento de los equipos y todo eso, limpieza de la propia universidad, todo eso es al aire libre. Claro, y el resto de lo que se tiene que hacer está para ello el teletrabajo, me imagino que es muy importante esta situación. Así es, regresando todo. Ahora, ¿cuánto le ha costado? Imagino que debe ser difícil. Usted tiene que llamarle un decano, el director, tiene que llamarle el otro, el de aquí, el de allá, para coordinar que su gente tiene que entrar. ¿Qué tan difícil se le ha vuelto esta situación? Porque ya no le van a llamar solo en horario de oficina, le van a llamar en otro horario para coordinar. ¿Cómo le ha ido con eso? En ese aspecto estamos 24-7. 24-7 estamos, bueno, al principio era un poco, cuando inició, obviamente hasta que todo el proceso de acoplamiento del ser humano toma un proceso de acoplamiento, ya se fue coordinando mejor el proceso. Pero sí, ya se han establecido procedimientos administrativos dirigidos por nuestra máxima autoridad en coordinación con Talento Humano, con la Dirección de Administración de Talento Humano, para que se pueda dar esto de manera coordinada. Porque recordemos también, como estamos en el sector público, debe estar por escrito la situación. Entonces, se coordina para que todo esto esté adecuadamente elaborado y también acorde a los protocolos y lineamientos que nos dan las normas vigentes, a las cuales nos debemos como institución pública. Me envía un mensaje. Vaya, perdón. Me envían un mensaje y me dicen, César, pregúntale si las puertas, solo una va a seguir habilitada o próximamente se abrirán otras. Ya, por ahora vamos a mantener la 1. Recordemos que estamos en amarillo, no en verde. Solo podemos mantener la puerta 1. ¿Y por qué la puerta 1? Por lo que le explicaba al principio de la entrevista. Exactamente. El efecto embudo, el control. El efectivo control lo podemos hacer cuando ponemos un solo punto de ingreso. Si pongo varios puntos de ingreso, el personal empieza a buscar, o no el personal, cualquier usuario va a buscar la tendencia a ir a otros puntos donde sienta que hay vulnerabilidad. Entonces es mejor tener el control sobre un solo punto de acceso. Eso viéndolo desde temas de seguridad. Me parece, dicen, por aquí no me dejan entrar, me voy a la otra puerta, por allá me han de dejar entrar. Entonces, la famosa viveza criolla, creyendo de que vamos a vulnerar algo, pero realmente no nos damos cuenta que a veces estamos vulnerando es nuestro propio derecho al cuidado, mi estimado director. Sí, uno mismo se hace daño sin darse cuenta. Exactamente, y la situación está bastante complicada. Hay otra pregunta que yo le quería hacer es en cuanto a esta situación. Ustedes mantienen por ahora, lógicamente, de acuerdo al semáforo amarillo. ¿Hay un plan tal vez establecido de pronto que diga el alcalde de Manta o la autoridad competente en este caso de cambiar el semáforo? Ya vamos para verde. ¿Hay un plan para eso que está listo para establecerse, director?
Como universidad, siempre estamos atentos a las decisiones que se están tomando y como es de conocimiento general, la universidad forma parte de algunas de las mesas temáticas que tiene nuestro cantón Manta. Y obviamente nosotros nos vamos programando en base a eso y tratamos de estar siempre un paso adelante en ese proceso para que una vez se dé, nosotros también nos podamos manejar en la misma línea. Pero lo importante siempre en temas de riesgos es mejor tratar que si estamos en el amarillo, es tratarlo como, aunque no lo apliquemos como tal, es siempre estar prevenidos como que nos mantuviéramos en rojo. Si estuviéramos en verde, tratarlo y, como si estuviéramos en amarillo. Esto es porque siempre hay que pensar en el peor escenario para poder dar la mayor seguridad necesaria a toda nuestra comunidad. Me parece, es coherente aquello porque... Caso contrario, si nos relajamos, lo que está pasando, y ejemplo de ello, no voy a nombrar qué lugar, pero ustedes saben que en el país hay muchos sectores que se han vuelto en este momento muy vulnerables y están pasando una situación bastante complicada. No es decir que maravilla, estamos bien, pero comparado con otros sectores, realmente estamos todavía tranquilos. Ojalá y nuestra gente pues entienda esta situación, que es por el beneficio nuestro, no es por el beneficio de nadie más, sino por el nuestro para estar bien con esta situación. ¿Hay algo más que quisiera anunciar, mi querido director, tal vez a la comunidad universitaria que de pronto nos está viendo, nos está siguiendo a través de la página Unión Ecuador? Bueno, sí, justo lo que mencionaba, compañero César, precisamente, nosotros ya tenemos prácticamente 4 meses en este proceso de pandemia. Si hemos sido rigurosos como ciudad, como comunidad, en mantener las normas para evitar el contagio, para evitar los problemas que se presentan en temas de salud. 4 meses, no es malo seguir aplicándolo un mes más. Yo sé que algunas veces llega al punto de la desesperación y a veces hay gente que requiere hasta ayuda psicológica por tanto tiempo de encierro. Pero justo en ese punto, cuando está a punto de abrirse de la luz, de verse la luz al final del túnel, si uno acelera el paso, puede cerrar esa salida al túnel. Entonces, como sociedad tenemos que estar conscientes de que debemos de respetar estas normas, porque entre menos las respetemos, más se alargará el proceso de cuarentena. Entonces, es importante que seamos conscientes como ciudadanía. Y el tema del uso de la mascarilla, el distanciamiento, el cuidarse, el no tocarse la cara, es por nuestro propio bien, como humanidad, como sociedad. No es porque quieran que uno esté encerrado. Es para nuestro propio beneficio. Perfecto, director. Entonces, en todo caso, se mantiene la situación tal como está planteada. Vuelvo a insistir en lo que usted dijo inicialmente. Se ha establecido un protocolo el cual permite este sistema embudo, como usted le acaba de llamar, para que la gente ingrese a la universidad, haga, quienes tienen lógicamente el permiso respectivo. A propósito, ¿con cuánto tiempo de antelación tiene que, por ejemplo, un director o un decano pedir autorización a usted para que le diga X, Y persona va a ingresar? Bueno, el procedimiento administrativo normalmente tiene que ser con al menos 72 horas, porque tiene que haber un cronograma. Estamos incentivando a que tanto decanos como directores, si lo estamos haciendo así, programen su mes completo. O sea que esto nos facilita el ingreso, porque un mes completo de personal ya programado y verificado que está apto para cumplir sus labores, permite una afluencia más veloz en la puerta y menos aglomeración de personas. Entonces estamos incentivando a que se haga una programación de mes completo, que es fácil en base a las actividades que tiene cada uno, como uno ya le decía al principio, conoce su departamento, sabe qué requerimientos tiene. Entonces, esto nos facilita el trabajo porque es una tarea coordinada entre la Dirección de Seguridad Integral Sostenible, la Gerencia Administrativa, la Dirección de Administración de Talento Humano. Las tres intervenimos en este proceso de ingreso del personal. Perfecto, director. Queremos agradecerle por este tiempo que nos ha brindado, por la oportunidad de conocer un poco más de cómo está la bioseguridad dentro de la universidad, que es un tema, es una materia importante para quienes lógicamente asistimos de manera presencial o quienes lo hacemos tal vez desde casa, haciendo nuestro teletrabajo, estar pendientes el momento que corresponde. Ya mismo tendremos la oportunidad de hablar un poquito de las personas, cuáles son las llamadas a ingresar a la universidad, que eso lógicamente ya le corresponde a otro departamento. No sé, director, si algo más nos quiera contar a través de esta entrevista que hemos sostenido, este diálogo que hemos mantenido durante casi media hora a través de la página Unión Ecuador. Sí, por supuesto. Recordarle a quienes nos miran y nos escuchan, por favor,
mantengan siempre el distanciamiento social. Recuerden las 3 o 4 puntos principales que nos va a ayudar a mantenernos invictos en frente a recibir la enfermedad del coronavirus. Distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado continuo de manos y no tocarse la cara. Hasta que llegue a su casa y se desinfecte totalmente las manos, ahí ya proceda, y la cara, ahí proceda a tocársela. Mientras, evite, si le pica, tendrá que soportar eso, hágalo como un reto. A ver cuánto tiempo puedo soportar sin tocarme la cara, sin rascarme algo que me picó. Es un problema bastante fuerte, permítame refutarle allí, porque hay un problema, por ejemplo, con la gente que, en mi caso, yo sufro de alergia, y caramba, una mascarilla, si no es la adecuada, eso también depende, ¿no? Si no es la adecuada, o si es algo que roza la piel, uno siente que le pica, es bien complicado. Entonces, también, si de pronto hubiera la necesidad, tiene que cargar un frasquito de alcohol. ¿No sería recomendable un frasquito pequeño de alcohol industrial para que se limpie, tal vez? Desinfección, más que nada. La desinfección. O lávese la mano. Lavarse las manos es lo que más garantiza, porque es lo que, por estudio médico, indica que, como esto es un coronavirus, que es una de las familias del coronavirus, tiene una corona en su alrededor, como vemos en las fotitos, y el jabón, el lavado de la mano, lo que hace es destruir esa corona, que es lo que permite que se pegue al cuerpo e ingrese. Entonces, cuando hace eso, lo está destruyendo. Y ahí, esa es la recomendación mejor. El lavado de manos creo que es hasta más efectivo que el uso constante de alcohol. Interesantísimo realmente lo que dijo último. Una corona, o sea, varios puntitos que tiene, y con ese prácticamente se agarra. Es como que, perdonen la expresión, es como que haya una garrapata. Se le va a pegar a usted, y si usted le arranca las patitas a esa garrapata, se queda sin agarre. Entonces, así le pasa, entiendo yo, de acuerdo a lo que usted me dice, así le pasa al coronavirus. Se le acaban las garras, no tiene dónde agarrarse, y por tanto usted no tiene el virus. Interesante. Sí, pues en una terminología accesible, criolla, por llamarlo así, para entendernos. Para que la gente no entienda que eso es lo importante, no enfermarse, cuidarse para no enfermarse. Me parece, director, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, gracias por la oportunidad nuevamente de dialogar con usted, y yo sé que está muy ocupado, ha tenido que desactivar los mensajes precisamente para esta media hora que nos ha dado este tiempo importante. Gracias, director, muy amable, buenas tardes. Gracias a usted, un saludo a todos, gracias por el tiempo. Gracias, ha sido la presencia del director de Seguridad Integral Sostenible de la ULEAN, el economista Carlos Jaque Flores, quien ha mantenido este diálogo con nosotros y nos ha contado algunos aspectos, detalles importantes en cuanto a la bioseguridad que se lleva adelante dentro de los predios universitarios. Ya mismo, en brevísimos instantes, estaremos en diálogo en esta ocasión con el doctor Jimmy Toala Zambrano. Él es médico ocupacional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, con quien vamos a mantener un diálogo también abierto, al igual que lo hemos tenido con el director de Seguridad Integral Sostenible de la ULEAN. Vamos entonces a contar con él, con su presencia, para que nos cuente un poquito de las acciones asumidas para el reintegro de las personas en la universidad, o sea, para que vuelvan a trabajar. Vamos a esperar que en brevísimos instantes se pueda ya conectar. He tenido, a propósito, les pido mil disculpas a ustedes, he tenido que conectarme con el celular porque casualmente con estos problemas del internet he tenido que llamar a los representantes de la compañía que me brinda internet, porque estamos en ese sub y baja, y es un problema que realmente nos está afectando, no solo en mi caso para mi trabajo, sino para mi hijo, para el estudio, y bueno, hasta para mi esposa, para el trabajo. Entonces, hemos tenido que acudir a ello, y por ello les doy esta explicación. He tenido que nuevamente conectarme, porque me quedé sin internet mientras ellos están chequeando, a través del teléfono. Por ello ustedes verán un poco distinta hoy día la pantalla, y lógicamente disculpen que no voy a poder leer los mensajes porque estoy utilizando el teléfono para aquello, ¿sí? Excepto los que puedan, lógicamente, filtrar mis compañeros. Vamos entonces, en brevísimos instantes, como les decía, a mantener el diálogo con el doctor Jimmy Toala Zambrano. Él es médico ocupacional de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y en brevísimos instantes ya estará listo con nosotros para mantener este diálogo que hemos anunciado desde los días anteriores, en cuanto a qué íbamos con nuestro invitado. En brevísimos instantes estará conectado, veo que, o escucho, parece que ya se está conectando. Con él vamos a hablar de algunas acciones y medidas asumidas en cuanto al reintegro del trabajo presencial en el personal de la ULEAN, cómo se determina quiénes vuelven, quiénes no pueden volver, y también
Bien, vamos entonces, no sé, a ver si puede habilitar la cámara, mi querido doctor. Bien, no puedo hacerlo desde el teléfono en algunas situaciones. Ahí vamos entonces, ya. Vamos a ver si le vemos desde pantalla. Ahí tenemos ya la presencia del doctor. Parece que teníamos accionado otro juego de cámara. Mi querido doctor Jimmy Tuala, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido, gracias. Gusto de saludarle, gracias por aceptar la invitación. Un saludo, licenciado César. Otra vez en otra reunión, en otra entrevista, pues con ustedes. Un saludo a toda la comunidad universitaria, a la comunidad académica, a todos los estudiantes, a los compañeros de trabajo quienes hacemos el Departamento de Seguridad Integral Sostenible. Perfecto. Para poder establecer bien la entrevista, le rogaría, me ayude un poquito, se centre un poquito en la cámara y aleje un poco su, o sea, un poco la lacto, y si es posible, le jale un poco la espalda, para que usted se vea perfectamente ahí, sin romper el techo, ¿no? Y me parece un poquito hacia su derecha sería prudente, si usted puede, o si puede girar un poquito la... Perfecto. Usted ha sido un buen camarógrafo, mi estimado doctor. Qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Cuénteme cómo está el trabajo que vienen haciendo. Debe ser bastante fuerte con esta situación de que la gente quiere volver a la universidad de forma presencial. Bueno, sin duda alguna, desde que empezó esta pandemia, desde el 16 de marzo, nosotros sabíamos como dirección, como departamento, que el trabajo que se venía era sumamente arduo, donde el Departamento de Seguridad Integral Sostenible, ¿no? Seguridad y Salud, quienes hacemos, íbamos a tomar protagonismo de la misma, ¿no? El trabajo ha sido muy, muy duro, realmente es de tener el teléfono a la mano, de tener la computadora y verificar prácticamente todos los días la información, ¿no? El trabajo se ha transformado en algo de lunes a domingo, y como lo decía el economista Jaque, uno no ha podido descansar, porque incluso a otro tipo de reuniones, uno siempre tiene que estar pendiente del teléfono. Qué interesante. A ver, perdón, producción me dice, ya, que se aleje un poquito de la cámara, doctor. Eso, ahí estamos mucho mejor. Y en cuanto a este trabajo, ¿cómo ha hecho usted? Entiendo que tiene un método tal vez para determinar, porque entiendo que a usted le ha correspondido toda esta situación junto a otro equipo, para determinar quiénes vuelven al trabajo presencial y quiénes no, porque hay gente que dice, bueno, yo estoy, tengo una edad X, como que sí puedo volver, y al final no puede. ¿Cuál es el asunto allí? No existe una metodología clara y establecida en la comunidad médica, ni en ningún sitio, ¿no? Ni en ninguna organización, que diga específicamente quiénes deben y quiénes no deben de volver al trabajo presencial. El acuerdo ministerial del mes de mayo, del 094, indica el retorno progresivo de los funcionarios a las actividades laborales presenciales, ¿no? Emite las directrices a través de la guía. Nosotros hemos trabajado en establecer una metodología, se puede decir, bajo la realidad y la idiosincrasia de la universidad. Esta metodología está aplicada sobre la guía y sobre la normativa y las disposiciones del COE nacional. Es decir que trabajamos identificando a los pacientes vulnerables de acuerdo a la realidad universitaria. Y en esto sí quisiera explicar un poco la situación. Todas las organizaciones o las instituciones no tienen la misma realidad. No es igual una institución bancaria, privada, o una institución de salud, como una clínica o un hospital. Cada una tiene su realidad. En el caso de la Universidad Laica de Luis Alfaro, hemos trabajado en base a su realidad. Quisiera seguir mencionando un poquito este tema, ya que es importante que todos conozcamos ciertos detalles o conceptos, definiciones, ¿no? Se maneja en seguridad y salud lo que es el peligro y el riesgo. El peligro es todo lo que nos rodea, ¿no? Es el COVID y está en todos lados. Cuando nosotros tomamos ese peligro y lo medimos, se convierte en un riesgo. De tal manera que la universidad es un sitio donde no se ven pacientes, donde no se hacen exámenes de laboratorio, y donde su personal se ha reducido al mínimo en el trabajo presencial, de tal manera que el riesgo de contagiarse y enfermarse en la universidad se encuentra por ahora al mínimo.
Perfecto. Y en cuanto a esa situación, por ejemplo, que mucha gente piensa, le voy a poner un ejemplo. Yo tengo, supongamos, 55 o 60 años y estoy listo para ir a trabajar a la universidad, ¿de acuerdo? Y digo, todavía no tengo problemas o tal vez tengo problemas por mi edad. Pero hay gente que tiene, por ejemplo, una edad de 40 años y ya tiene una enfermedad preexistente como diabetes u otra situación. ¿Ustedes allí hacen que, a pesar de que no hay un mecanismo, como usted lo menciona, no hay un método establecido, ustedes utilizan pues algo, alguna tabla tal vez que ustedes puedan valerse para poder decirle, usted vuelve, usted no vuelve, doctor? Las disposiciones del COE es identificar a los pacientes vulnerables, ¿no? Los funcionarios, los que tienen más de 60 años, son vulnerables independientemente de alguna condición médica. Los que tengan alguna condición médica como la comorbilidad, hipertensión, diabetes, falla renal, falla hepática, los que tengan algún tipo de trastorno autoinmunitario como la enfermedad de lupus, artritis reumatoidea, enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Kawasaki, la diabetes tipo 1 o la psoriasis, que son enfermedades autoinmunes, se consideran también vulnerables. Otro grupo de personas vulnerables son las embarazadas y las lactantes. Las lactantes hasta el año de lactancia que estipula la ley. Lo que hacemos es tomar todo este grupo y marcarlo en color rojo. De tal manera que ya tenemos un grupo ahí identificado independientemente de la edad. El COE, las disposiciones del COE no dicen que si una persona tiene diabetes o hipertensión y está bien controlada o no, o si tiene algún tipo de complicación, solamente dice las personas que tienen esta condición. Por ejemplo, los pacientes, los funcionarios que han tenido asma, generalmente a mí me comunican y me dicen, doctor, yo he tenido asma durante la infancia y ya no tengo. Yo les explico, el asma es una condición médica, y más ahora con esto es una condición respiratoria de vulnerabilidad que aparece en la infancia, pero puede aparecer en la adolescencia y puede reaparecer en la etapa de adultez. De tal manera que la persona que ha sido asmática, por ejemplo, y ha sido diagnosticada como tal, es suficiente para generar una condición de vulnerabilidad, sea el asma, sean otras patologías como la tuberculosis, por ejemplo, como el EPOC, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sea bronquitis crónica o enfisema, todas estas patologías, incluida el cáncer, son consideradas vulnerables independientemente de su edad y de su condición médica actual. Es decir, que todas las personas, todos los funcionarios que tengan esta condición están marcados en rojo. Esto es mediante la disposición del COE. También existen pacientes discapacitados, los mismos que acreditan el carnet del CONADIS. En algunas situaciones hay funcionarios que tienen alguna discapacidad, pero no han tramitado su carnet de discapacidad. En este caso, yo los evalúo vía telefónica y ellos me envían los respaldos de sus exámenes que acreditan la discapacidad y yo les coloco en rojo. Una situación particular que hemos tomado en la universidad es identificar a todo el personal que convive y dentro de su casa, ¿no? De su domicilio, con alguien que trabaja en un hospital o un funcionario de salud, sea un personal médico, de enfermería o paramédico o auxiliar. Me interesa a mí saber que esta persona convive con alguien que ve pacientes. Entonces, todos los funcionarios que trabajan con alguien que ven pacientes, que se relacionan con los pacientes, ojo, esto no es a las personas que trabajan en la parte administrativa o en la farmacia, que están aislados, sino a los funcionarios que ven pacientes. Todos estos funcionarios están colocados en rojo. Perfecto, interesantísimo el tema, doctor. ¿Ya se pudo establecer, de acuerdo a la población que tiene la ULEAN, el número o las personas, cuáles están en rojo, cuáles no están? ¿Ya se culminó con ese trabajo o todavía se mantiene? El método que se usó fue una encuesta, no fue una encuesta que se cogió de la Universidad Politécnica. La encuesta evidencia todos estos antecedentes patológicos, se podría decir, estas condiciones de salud y también ciertas condiciones sociales.
Por ejemplo, dentro de la encuesta hay una pregunta que dice si la persona en su casa con cuántas personas convive, ¿no? Hemos tomado en ese tipo de preguntas, como las personas que mencionan que viajan en bus, todas estas personas son un grupo vulnerable que no están en rojo, pero sí están un escalón más abajo, que están en morado. Es decir, que son personas que tienen un alto, se puede decir, un riesgo mayor de contagiar a otras personas, contagiarse en la casa o en el móvil donde llegan a la universidad y de contagiar al personal. Todas estas personas también son evaluadas, confirmadas por vía telefónica y también están realizando trabajo presencial, pero con suma vigilancia por parte del Departamento de Seguridad y Salud. Ok, correcto. Pese a que ya respondió esta pregunta, aquí me dice, por favor, pregúntele, ¿quiénes pueden y quiénes no pueden volver a la ULEAN? Es una pregunta, ya la respondió, doctor, pero hay gente que recién se integra, y para quienes se integran recién, pues estamos hablando de este tema. Adelante, escuchamos. Me quedaba, ¿no? Hemos llegado un poco más del 80% de las encuestas, es decir, que tenemos un promedio de 1.700, 1.800 personas encuestadas y evaluadas. El promedio de las personas que están en rojo, ¿no?, que son las personas vulnerables, que las personas se recomienda hacer trabajo, teletrabajo, son alrededor del 48%, digamos la mitad, que es el promedio que se estableció. Es decir, este 50% que estaría habilitado para trabajar, dentro de estas personas están personas que tienen un riesgo un poco alto y un riesgo un poco mayor, pero podrían realizar el teletrabajo con cierta vigilancia. Y no significa que todo este 50% va a acudir, porque la realidad universitaria, por disposición de la autoridad máxima, ha determinado que solamente trabaje la persona que se requiera. O sea, quienes sean estrictamente necesarios en los predios universitarios. El que no, tiene que hacer teletrabajo. Sin duda alguna, esa es una disposición, es un apoyo de la máxima autoridad y dentro de las ordenanzas, ¿no? Sabemos que entre más gente vayan al trabajo, hay mayor probabilidad de contagiarse, enfermarse e incluso fallecer por el virus. De tal manera que entre menos gente tengamos en la universidad por salud, es lo más conveniente. Ahora, dentro de este grupo se ha tomado en cuenta porque, por ejemplo, hay personas que no tienen problemas, que no tienen enfermedad preexistente, que no tienen la edad de pronto vulnerable, pero viven con personas vulnerables. El abuelo, el papá, alguien tal vez. ¿También eso se ha tomado en cuenta dentro de ese estudio que se ha hecho, mi querido doctor? Realmente tenemos todos esos datos, ¿no? Tenemos funcionarios que viven con personas vulnerables, con personas ancianas, niños, embarazadas o lactantes. Pero vuelvo al mismo punto, ¿no? La universidad no es un sitio de contagio. El riesgo de contagio en la universidad es mínimo y hasta el momento está controlado. De tal manera que la persona, el funcionario, no va a contagiarse al trabajo si obedecemos toda la normativa, si cumplimos todo el protocolo y si nosotros tomamos conciencia en el trabajo, ¿no? Acentuando las tres cosas básicas que se vienen conociendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde que inició esta pandemia, el distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos efectivo. Son tres cosas básicas, como usted los dice. Sí, de tal manera que las personas deberían estar tranquilas, solamente el hecho de salir de casa ya es un riesgo. Todos tomamos el riesgo a salir de casa, pero el riesgo puede ser controlado, puede ser medido y controlado. Perfecto. ¿Qué recomendaciones se están dando o se dan, doctor, para que la gente, no solo ya hablando de volver a la universidad, volver al trabajo presencial, aparte de las tres recomendaciones hay, lavado de manos, uso de tapabocas o mascarilla y el distanciamiento, ¿qué otras recomendaciones se podrían dar tal vez a la comunidad? Bueno, existen recomendaciones nutricionales desde que empezó esta pandemia. O sea, sabemos que la enfermedad por COVID-19 ataca mucho más a las personas que tienen comorbilidades o a las personas que tienen deficiencias nutricionales, ¿no? La inmunidad juega un papel muy, muy importante dentro del desarrollo de la patogenia, de la patogenicidad del virus. Las recomendaciones nutricionales son abundante líquido, vitamina C,
En casa, tratar de hacer un poco de ejercicio, evitar las reuniones sociales dentro de la casa, salir de la casa de la misma manera como cuando iniciamos, necesariamente para hacer las compras o para hacer algún otro tipo de diligencia. De ahí, pues, todas las medidas que se pueden tomar están basadas en lo que mencionamos antes. Eso es lo más importante y es lo más efectivo y es lo que va a primar durante todo este 2020 y el 2021. Perfecto. Yo escuchaba un video de un mexicano la semana anterior y donde explicaba las razones de por qué no reunirse, y ahí entiendo lo que usted dice, el trabajo debe ser, si es posible, al aire libre, que no estén encerrados, que no haya mayor cantidad de gente, porque dice que una persona cuando, y él explicaba que la persona cuando tose, estornuda o canta, hay gente que se reúne para hacer karaokes y cuestiones así, o canta, la persona está expulsando una cantidad de micras, creo que le llaman, cantidad fuerte como para contaminar a otros. Por tanto, también esa recomendación vale la pena tomarla en cuenta, de que no hay que reunirse en lugares cerrados de acuerdo a los especialistas, porque un especialista lo mencionaba y entiendo que ustedes también comparten esta situación, doctor. Sin duda alguna, ¿no? Cada vez que nosotros tosemos, emitimos millones de partículas virales, ¿no? Sabemos que cuando, incluso cuando hablamos, salen pequeñas gotitas que no se ven al aire libre, gotitas de saliva. Todas esas gotitas de saliva llevan partículas virales. Esas partículas virales son inhaladas por la persona o por las mucosas, en este caso las conjuntivas, y la persona se puede contagiar. Existen estudios que determinan que a unos 25 pies se puede contagiar una persona. Efectivamente, una persona puede ser contagiada si una corriente de aire llega y lleva hasta allá. Si nosotros estamos en la oficina y tenemos prendido el aire acondicionado, estamos dándole todas las medidas para que el virus circule y de temperatura para que el virus sobreviva en la misma, ¿no? Por esto la resolución que pasaron en la universidad de mantener apagado el aire acondicionado y volver a abrir las ventanas para que el aire circule permanentemente y nosotros no nos contagiemos con estas partículas. Perfecto. Es el doctor Jimmy Tuala Zambrano, médico ocupacional de la UNIAN, con quien mantenemos este diálogo. No sé, doctor, si algo más le gustaría agregar a esta entrevista, dar a conocer a la comunidad universitaria dentro del trabajo que ustedes vienen haciendo. Sería bueno que nos lo diga ahora para conocer un poco de lo que hacen. Bueno, a todos los compañeros, ¿no? Sin duda han habido conflictos, si se podría decir. Hemos encontrado, yo personalmente, cierta resistencia con muchas personas que han querido ingresar a la universidad y me han llamado o se han comunicado conmigo a través del departamento de que quieren ingresar a la oral. Yo les comunico, pues, de la manera más comedida y educada, de que hasta que no se dé, hasta que no haya la autorización de la máxima autoridad de la universidad, del retorno de las personas que son vulnerables, que dichas personas podrían ingresar a trabajar bajo la evaluación y certificación del médico ocupacional, en este caso de mi persona, hasta que no haya esa autorización de parte de la alta gerencia de la universidad, seguiremos con lo mismo. Las personas que están en rojo y en condiciones de vulnerabilidad deberán realizar teletrabajo y sabemos que especialmente en los códigos de trabajo existe una cierta molestia, ¿no? Yo les trato de decir a ellos, he hablado con muchos trabajadores del código y hay muchos de ellos, la gran mayoría me han entendido, pero entiendo muchas veces la molestia de ciertos compañeros que quieren ingresar a la universidad y pues yo el mensaje que les doy a ellos, que la salud es lo primero. Tener a una persona que posiblemente se vaya a contagiar o que peor vaya a contagiar a otros trabajadores, eso es un gran riesgo para la universidad. Perfecto, doctor. Algo que se me escapaba. Todas las personas, me refiero al universo completo de la universidad, le han respondido, le han dado favorablemente las respuestas en cuanto a la encuesta que se está haciendo, o ha habido cierta resistencia o falta mucha gente que todavía tiene que hacerlo tal vez. Si bien es cierto, esto no es una historia clínica, no es el documento legal para hacer la evaluación, pero es el documento que tenemos a la mano. La ley no dice que tiene que ser la historia clínica ocupacional. La ley no dice cómo lo tenemos que hacer, simplemente dice que se tiene que hacer. Entonces, por eso adoptamos en la metodología de la encuesta.
Perfecto. Un poquito la pregunta que se me quedó el fondo. Sí, le decía yo, si todo el universo o todo el personal que trabaja en la universidad ha respondido favorablemente la encuesta que ustedes vienen haciendo para determinar esta situación, o faltan algunos tal vez que deban y necesiten hacerlo. Cuando yo me comunico vía telefónica con las personas, ellos me comentan de sus enfermedades, yo indago en el medicamento que toman, en los antecedentes, le hago conciencia de la importancia de sus respuestas y quedan marcados dentro de la encuesta que fue vía telefónica. De tal manera que si en algún momento ese funcionario ha exagerado información o ha omitido la misma, podría acarrear alguna sanción administrativa. Perfecto, doctor. Le agradecemos por este tiempo que nos ha brindado precisamente para darnos a conocer el trabajo que se viene haciendo. No sé si algo más le gustaría agregar dentro de la entrevista, y si no, pues agradecerle precisamente por el tiempo que nos ha permitido conversar con usted. Toda la gestión que se está realizando por parte del departamento es en defensa y en pro de la universidad. Defender a la universidad es una prioridad, de igual manera cuidar la salud de todos sus empleados. Sabemos que por el acuerdo ministerial 022 y 023, esta enfermedad de COVID no es una enfermedad, pero sí se puede considerar como un accidente de trabajo si se demuestra científicamente que la misma fue contraída dentro de sus funciones. Entonces, si nosotros hacemos una excelente gestión y si la gente acepta, todo el personal, todos los funcionarios aceptan la gestión y la toman con conciencia, le vamos a ahorrar a la universidad no solamente personas que se infecten, que se enfermen o que fallezcan por COVID, sino un montón de demandas que a futuro podrían arrastrar a todas las organizaciones que no han hecho una buena gestión de salud. Perfecto. El doctor Jimmy Tuala Zambrano, médico ocupacional de la UNIAN, quien ha dialogado con nosotros en esta tarde, nos ha contado algunos aspectos importantes, fundamentales en cuanto al trabajo que precisamente vienen haciendo desde el departamento donde él se encuentra. Gracias, doctor, por su tiempo, muy amable por habernos acompañado. Ok, un saludo a todos. Gracias, don César. Gracias, muy amable de su parte. A ustedes, amigos seguidores de la página UNIAN Ecuador, gracias por acompañarnos en esta tarde. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes.